La basura es un producto consecuente del consumismo humano, la cual no hemos sabido aprovechar ni organizar para que no afecte a la tierra. Porque confío en que todavía se puede usar la basura y todos los días yo vengo aquí a buscar qué puedo reciclar para conseguir un poco de dinero o lo que pueda usar para mi día a día. Y esto pues considero que ayuda un poco en el medio ambiente para que no siga contaminándose como hasta ahora. Yo creo que el ritmo que vamos en un futuro en nuestro planeta va a estar lleno completamente de basura y no va a haber espacio para plantar un árbol o para hacer cualquier otra cosa. Nuestro planeta va a terminar como en la película de Wall-E, así completamente lleno de basura y no va a haber basureros. Por lo tanto, vamos a tener que buscar otra alternativa para evitar este problema de contaminación de basura. Hola, Yayo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro que sí. ¿Qué piensas acerca de la contaminación y de la basura? Pues considero que la contaminación es un mal que nos está llevando a la perdición como tal, porque nosotros afectamos de lo que vivimos y eso es una ironía, por así decirlo, porque de lo que nosotros obtenemos es a lo que más le estamos quitando. Entonces, pues el generar basura es algo que pues no podemos como tal dejar de hacer, pero sí podemos reducir. Entonces, creo que la solución está en el consumismo, en reducir el consumismo y en poner un alto a todo lo que nos hace mucho daño, que entonces en este caso sería la contaminación. ¿Te satisface mi respuesta? Sí, muchas gracias. El consumismo es el principal problema de la generación de basura y eso tiene como significado que es algo que nosotros usamos a corto plazo
y nos hacemos llamar la generación del consumismo porque todo lo que usamos lo desechamos luego, luego. Y esto tiene como consecuencia muy grande el dejar y desperdiciar muchas cosas, y por lo cual esto es un problema directo hacia la generación de basura. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para reducir este consumismo? Afectaría directamente a reducir la basura y los riesgos sanitarios. Para poder clasificar de una buena manera la basura y poder hacer algo por el planeta y así mantener un orden dentro de la basura, lo que tenemos planeado en nuestra propuesta es que la clasificación de basura empiece desde casa. Que en casa se clasifiquen por distintos botes, que son hierro orgánico, orgánico, de vidrio y metal. Y que en eso se vaya clasificando la basura, y cuando sean los días de que pase la basura, que en la colonia se clasifiquen por botes. Que cada colonia se ponga de acuerdo y pongan un bote para cada tipo de clasificación y así puedan clasificarlo de una manera. Pero con todo esto se tiene que iniciar con una formación para que las personas hagan estas clasificaciones, y eso es de lo que va a tratar nuestra propuesta. Para esto también se va a requerir de que en los botes de basura se vaya dividiendo las secciones para que sea más fácil para el recolector de basura. Bueno, en esto está pensado que cuando la basura llega al camión, toda vuelve a juntarse, aunque se haga desde casa una separación. Por eso consideramos que lo mejor sería que los camiones de basura no reúnan toda esta en un mismo lugar, sino que también las mantengas un poco separadas. Y posteriormente, al llegar a el basurero, igual no mezclarla, porque igual si la mezclamos generamos gérmenes y todo eso. Es como más fácil poner recipientes en donde ubicar cada cosa, ubicar el vidrio, ubicar el plástico. Y ya al llegar al basurero también es importante clasificarlos también como inorgánico, orgánico, vidrio, plástico, cartón, etcétera, porque gracias a esto podemos eliminar muchas bacterias y podemos ser más higiénicos. Estadísticamente se dice que podemos reducir un 80% los residuos inorgánicos o orgánicos o que sean peligrosos. Y, o sea, al reciclar generamos gran concientización de todas las personas, y gracias a esto podemos hacer un impacto tanto social como educativo. Entonces, como final, la propuesta que tenemos es presentar una educación en donde la gente pueda separar su basura y así que la basura tenga un mejor final, y también proponer al gobierno que se haga una concientización interna para que se puedan generar leyes o proponer, dar propuestas para que esa basura que nosotros ya separamos no se mezcle con la basura si no lo hubiéramos separado. Entonces, que tenga una continuidad y un final de reciclaje. Así evitamos el ciclo y cerramos.